Si usted tiene chicos que asisten a los colegios privados, hay información para compartir con ustedes porque la Secretaría de Educación de la Nación, que depende del Ministerio de Capital Humano, ha decidido prorrogar, ha decidido cambios, pero entre ellos está prorrogar este beneficio hasta diciembre de 2024. Esto es lo que le vamos a contar a partir de ahora con los vouchers, ¿no? Los vouchers educativos precisamente. ¿Cuáles son los cambios que se producen? Bueno, la extensión, como les decía recién, de este programa que va a ampliar su cobertura hasta diciembre de este año, hasta diciembre de 2024. Esto es con el objetivo de brindar mayor asistencia a las familias beneficiarias durante un periodo de tiempo más prolongado. Además, se va a modificar el sistema de pago, cómo se va a pagar, ¿no? Porque se va a delegar al ANSES la tarea de liquidar y pagar los vouchers a los beneficiarios. Esto es con el objetivo de simplificar los procesos administrativos y asegurar además una distribución más eficiente, más equitativa de los fondos. Además, ¿cuáles son los objetivos de esta determinación? Mayor alcance, que tenga mayor alcance el programa. Al extender el programa, se beneficia a un mayor número de estudiantes y se garantiza, por otro lado, también una mayor estabilidad en sus trayectorias educativas. Por otro lado, se simplifica la cuestión administrativa. Al delegar el pago en la ANSES, permite optimizar los procesos administrativos y reducir la burocracia. Esto significa que no haya tanto trámite en el medio. Y por otro lado, el fortalecimiento del sistema educativo, que, bueno, al apoyar a las familias en el pago de las cuotas escolares, se contribuye a fortalecer el sistema educativo en su conjunto. Esto es lo que ha determinado la Secretaría de Educación de la Nación, que depende del Ministerio de Capital Humano.